Y bienvenidos a la nueva serie del canal, chicos a todos, bienvenidos a esta nueva serie que vamos a comenzar en el día de hoy. Una serie que creo que va a ser de las mejores de la historia del canal, si no la mejor. Va a ser una serie absolutamente histórica. Tenemos muchas cosas preparadas para hacer en esta serie. Y lo vamos a empezar hoy y lo vamos a disfrutar muchísimo. Vamos a comenzar hablando sobre lo que va a ser esta serie. ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué es la Superliga Espectral? Vale. Espectral porque soy el señor Espectro. Porque he sido toda mi carrera aquí en YouTube con Espectro, Vaidar que espectro, que es el señor Espectro, que se no sé qué. Básicamente, no tiene más historia, ¿vale? Lo podría haber puesto Superliga Mundial o Superliga mmm, Arcoiris Eh. Pero bueno, bueno he puesto Superliga Espectral, ¿ok? Sí, vale. Vamos a tener una serie de reglas en esta Superliga. Vamos a ver rápidamente aquí en pantalla esas reglas. ¿Qué vamos a tener dentro de esta Superliga? Porque no va a ser un modo de carrera normal, va a ser una serie especial, como ya anuncié en el trailer. Vamos a ir viendo poco a poco. Lo primero, mínimo de un equipo de cada continente por división. Aquí aclarar una cosa. Cuando me refiero a continente, me refiero a las confederaciones futbolísticas. ¿Vale? Porque Norteamérica y Sudamérica pertenecen al mismo continente, evidentemente que es el continente de América. Pero futbolísticamente, son dos confederaciones diferentes: con CACAF y con MEBOL. ¿Ok? Mínimo de un equipo de cada continente por división. Claro, eso. Luego vamos a ver también un mínimo de un equipo de cada país en la Superliga. Hay un total de 35 países representados. Bueno, continentes hay 5, porque está Europa, eh, Asia, Norteamérica, Sudamérica. Y luego tenemos Oceanía. Eh, que claro, eh, están los equipos de Australia. Australia es un país que se encuentra en Oceanía. Pero Australia, futbolísticamente, está en Asia. De todas formas, yo he incluido como si Australia perteneciese a la Confederación de Oceanía. Porque no hay ningún otro país de Oceanía, ¿vale? Y, y Australia, geográficamente, bueno, es que pertenece a Oceanía, no pertenece a Asia. Bueno, aclarado eso: eh, mínimo de un equipo de cada país en la Superliga, 35 países hay representados en esta Superliga, ¿vale? Todos tienen su representación, ¿vale? No es una Superliga con los 91 mejores equipos, es una Superliga con representación de todos, y luego ya, una vez todos están representados con los mejores, eso sí. Eh, hay un máximo de 5 equipos del mismo país en una división. Claro, esto es una regla que vamos a poder mantener en nuestra primera temporada. A partir de ahí, eh, yo no puedo controlar qué equipo asciende o desciende. Uf, eh, pueden empezar cinco equipos en la Premier League en segunda, que si luego baja uno de primera o sube uno de tercera, pues se pueden juntar siete. Uf, ya, bueno, ya eso yo no puedo controlarlo, pero al menos en la primera temporada... Y, y si yo pudiese tener el control eh, más allá de la primera temporada, pues intentaríamos mantener esta regla todo el tiempo. Como no puedo mantener ese control... Pues nos tendremos que quedar con esto. Máximo de 5 equipos del mismo país en una división para la primera temporada. A partir de ahí, en función de ascensos y descensos, esto puede variar. Luego, ¿cómo he elegido los equipos? Como he dicho, hay, repres hay representación de los 5 continentes y de 35 países. El mejor equipo de cada país. Por valoración en el juego. ¿Vale? No es el mejor equipo histórico. No es el equipo que más ligas haya ganado en ese país. No es el equipo que haya ganado la, ultima, la última liga. No. He cogido el mejor del juego. ¿Qué más tenemos? Tenemos más de 30 jugadores creados como agentes libres. Esto es muy interesante, porque los jugadores creados como agentes libres son todos jugadores con potencial máximo. ¿Vale? Son jugadores que. Lo primero, los he puesto todos con la edad mínima. Y lo segundo, eso. Eh, son jugadores que eh, los creados tienen todos potencial para sacar. tienen todos potencial máximo. ¿Vale? Así que vamos a tener más de 30 jugadores con un potencial eh, brutal repartidos por un montón de equipos, algunos. Que están en, los, en equipos de la Superliga y otros que no. Otros que estarán a lo mejor en la Liga Española. En algún equipo de estos ingleses que, que ha acabado de ahí. Lo veremos. Lo veremos esto y e iremos viendo el desarrollo de estos jugadores. Pero va a ser muy interesante. Porque son 30 jugadores super top. Que en 3-4 temporadas vamos a tener los mejores equipos del mundo. Bueno, y aquí el principal condicionante de esta serie. No solo tenemos esta Superliga, como ya hemos visto, con grandísimos equipos. Sino que además, yo voy a llevar el peor equipo del juego. Llevamos un equipo creado de media estrella. Equipo creado de media estrella con el objetivo, por supuesto, de llegar a la primera división de esta superliga y ganarla. Vale, aquí el objetivo no son las competiciones europeas para nada, porque no, no vamos a competir en Europa. Los mejores equipos están ya en la superliga. Vale, no, no en Europa vamos a tener un nivel menor que el que vamos a tener en la liga local. Eh, así que nada, objetivo ser campeones de esta superliga, iniciando con este equipo de media estrella que es el peor del juego. Vistas estas reglas, que, bueno, algunas ya conocidas, otras eh, que quería explicar ahora, vamos a seguir eh, dentro del juego ya. Llevaremos una selección. La idea va a ser también, como objetivo secundario, el objetivo principal es ser campeones de la Superliga, ¿ok? Y llevar a nuestro equipo, los piratas, del estrecho, que por cierto, aquí tenemos camiseta oficial de mi equipo de eSports. Y nos vamos a tener, eh, bueno, vamos a tener como objetivo secundario ser campeones del Mundial. Ganar el Mundial. Con una selección que nunca lo haya ganado. Probablemente va a ser con una selección de Norteamérica. Que sinceramente ahora mismo. No sé cuáles hay disponibles. Pero lo iremos viendo. A medida que avance de el modo de carrera. Iremos viendo cuáles son. Y una vez eh, elijamos esa selección. Que de hecho. Podéis dejarme en comentarios. Oye me apetece que sea esta selección. Pues oye. déjalo en comentarios. Y lo estudiamos. Una vez eh, decidamos esa selección. Empezaremos a mandar los jugadores ahí. Y necesitaremos generar. Jugadores de cantera. Eh, de esa nacionalidad. De ese país. Para intentar llevarlos a ser campeones del mundo. Y dicho esto, vamos a ver la plantilla. La plantilla no es gran cosa, evidentemente. Como he dicho, es un equipo creado de, de, de media estrella. Esto lo podemos ver. Eh, pues aquí mismo, importamos sistema. Bueno, aquí los equipos de la Superliga. Pero no, yo el que quiero ver es el nuestro, a los piratas. ¿Dónde estamos? Eh, piratas estrecho, aquí estamos. Eh, media estrella. 62 ataques, 58 en el medio, 56 en defensa. Somos malísimos. <laughs> pero no pasa nada. Mejoraremos. ¿Vale? El equipo es este. Zoo en portería, Ahmed, Almeida, Sam, Begun, Oliver eh, Mills, Novak. Eh, Waur, Waziniak, otro Oliver y Ramán. Este es el 11, este es el mejor 11 que podemos armar ahora mismo con estos jugadores que tenemos. En total tenemos 23 jugadores en la plantilla. Y como había hecho yo en años anteriores, hace bastante tiempo. Para cada temporada, vamos a hacer una inscripción de plantilla, ¿vale? Cada vez que acabe un mercado de traspasos, vamos a hacer una inscripción de plantilla. Mostrando aquí esos 25 jugadores que tenemos disponibles. Y. Y ya está. Bueno, son los 25 jugadores que vamos a tener disponibles para utilizar. Si tengo más de estos 25, tendrán que quedar fuera. A no ser que sean sub 21, ¿vale? Sub 21 los consideraremos jugadores de cantera. Así que nada. Eh, ahora mismo, como solo tenemos 23 jugadores, el primer mercado está cerrado. Pues ahí tenéis la lista de 23 jugadores que eh, van a formar en el equipo. Eh, la distribución de jugadores cuando utilizas un club creado es un poco rara. Eh, vienen tres porteros, ¿vale? Luego vienen tres delanteros centros. La, la formación original que yo había elegido es un 4-2-3-1. No sé por qué vienen tres delanteros centros. Eh, me falta algún jugador de banda. Luego me falta un central, porque veis que tengo tres. Dos laterales derechos. Eh, dos laterales izquierdos. Bueno, uno es carrilero. Eh, son todos diestros, <laughs> por cierto. No, no hay ninguno zurdo de los laterales. Curioso. Y luego para el centro del campo, es verdad que me faltaría algún perfil más eh, de banda. Pero bueno, esos son los eh, 23 jugadores que el juego ha generado para nuestra plantilla original. De esta serie. Aparte de eso, tenemos la cantera. Bueno, hay aquí seis jugadores. No parece que vayan a ser muy buenos. Quizá este, mira, Alexander Berezovsky, ruso. Eh, Benjamin Edwards, quizá puede tener ahí el potencial interesante. Eh, Taka Takagi, Quizá, no sé. Tendremos que ver cómo se desarrollan estos jugadores. Pero mira, este que con es 56 y 58 de media, ya tiene nivel casi para entrar y ser importantes en, en la rotación del equipo. Aún así, como acabamos de empezar la temporada... Y no vamos a ganar más partidos por tener estos dos en el primer equipo. Los dejamos aquí y ya está. Hay que decir que de los jugadores eh, del equipo original, ninguno tiene buen potencial. Hay jugadores jóvenes, pero, pero vamos, que da igual el, los jóvenes que sean, que es que ninguno tiene buen potencial. Hay jugadores desde 47 de media, 47, 47, hasta 64, que es eh, nuestro mejor jugador, Gabriel Almeida. El capitán, que yo no lo he elegido, que lo ha elegido el juego eh, al crear esto, es Humesh Begum. Lateral izquierdo, diestro. Indio. Este es nuestro capitán. Y sinceramente, yo creo que está ya todo comentado. Reglas de la serie. Plantilla que tenemos. Objetivo. Estamos ya para empezar. Lo primero, eh, tendremos que decidir qué hacer con el presupuesto. Por cierto, presupuesto mínimo. Presupuesto mínimo que era un millón de euros. Aquí lo veis, un millón de euros. Ni más, ni menos. Tenemos un ojeador que te pone el juego automáticamente. Eh, esto está aquí, ¿no? Personal de cantera. Tenemos aquí un ojeador, eh, una estrella de criterio una estrella de experiencia, Malísimo, pero bueno, <laughs> es lo que hay. Y también podemos gastar el dinero en el tema de la estrategia del equipo, que esto nos sirve para el desarrollo de nuestros jugadores. No he fichado ninguno porque, <laughs> porque es que no nos llega el dinero. Mm, ficharía uno al menos, ¿no? Es que no sé si meter uno por posición. Que uno por posición se nos va el presupuesto, ¿eh? Fijaos. Presupuesto semanal tenemos 19.000. Eso es lo que hay para gastar. ¿Vale? Eso es lo que hay para gastar 3 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, 4 estrellas Pues igual hay que tirarse por los de 4 estrellas, ¿no? Al menos Al menos un par Vamos a contratar a este para la portería Eh... Yo qué sé, tío yo creo, que, yo creo que esto hay que completarlo, ¿eh? Aunque no podemos poner aquí super tops ahora mismo Otros 4.500 en este Para defensa Y ahora para ataque y para, y para medio centro pues, pues, pues lo que haya, un poco 3-3 Tres estrellas, mira, tres estrellas, pero este cobra menos, 2.400 euros. Bueno, pues, este, pues a este lo voy a contratar para el ataque. Y por lo menos que esto, aunque es mejorable y tiene mucho margen de mejora todavía, eh, por lo menos algo va algo a ir sumando. Y 4.200, este es el que menos cobra de los de tres estrellas de eh, medio centro. Vale, algo nos va a ayudar esto a que mejore eh, el, los planes de desarrollo de nuestros futbolistas, mejoren los futbolistas con ello y mejoren nuestros resultados como equipo. Luego, ¿cuánto nos ha quedado? Pues no sé cuánto nos ha quedado, porque no sabemos. Sé, es que, mirad, mirad. Es que con un millón de presupuesto no nos llega para más, ¿eh? 187.000 euros es lo que nos ha quedado. Espero que esto nos sea al menos para mandar al ojeador. Pues, entiendo que sí. Aunque sea solo tres meses. Eh. Sí, vale, bueno. Nos da para mandar al ojeador de, de una estrella: 115.000 euros. ¿Puedo contratar un nuevo ojeador? <laughs> sí, sí, pero de los malos. Sí, pero de los malos. Ojo que luego hay que tener en cuenta que estos jugadores que, que te van apareciendo los informes hay que ficharlos. Así que me voy a estar quieto y no voy a fichar a nadie más. Otro tema importante. No voy a poner a nadie a la venta. No hay mercado abierto. Hasta enero no va a haber cambios a la plantilla. Mm, y vamos con lo justo. Vamos con dos jugadores por posición. Creo que ahora mismo es una tontería ponerme a vender jugadores. ¿Cuándo vamos a vender? Vamos a vender. ¿Cuándo? Eh, tengamos eh, Jugadores de cantera para subir al primer equipo. Y reemplacen a los que hay ahora mismo en ese primer equipo. Y ahí entonces empezaremos a poner a la venta jugadores del primer equipo. Empezaremos a generar dinero con eso. Y seguiremos generando nuevos jugadores de cantera. Y comenzaremos ahí un ciclo eh, interesante. Como mostré un poco en el tráiler y como os he contado al inicio, más de 30 jugadores creados. Ahora mismo no sé cuántos son, pero bueno, son más de 30, ¿vale? Tenemos los jugadores del equipo de suscriptores del año pasado. Tenemos. Un equipo de espectros, porque me ha apetecido, tío. He creado 11 jugadores basados en mí. Uno de cada nacionalidad. Lo veremos ahora. Eh, tenemos también leyendas del modo carrera De, del canal de modo carreras antiguos. Y tenemos a dos jugadores que, <laughs> que no sé, igual alguno se sorprende y, y no sabía que iba a estar por aquí. Voy a ir pasando por ahí, ¿vale? Todos estos son del equipo de suscriptores. Ok. Y luego aquí empezamos con los espectros. Como veis, todos tienen el mismo perfil de cara. Pero bueno, a cada uno le ha puesto un peinado, un medio facial diferente. Y por supuesto, una nacionalidad diferente. Tenemos a Spectrini, Spectro Junior el rumano, Spectro, francés. francés. Eh, Bar Spectre de Países Bajos, Son Spectre como Son Goku. Sí, referencia total. Spectrich, croata. Tenemos a Spectrum, el alemán. Die Spectro, argentino. Spectrino el brasileño. Joao Spectre, portugués. Y Spectre Junior, este es el original. Este es el, 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 el de esta equipación, ¿vale? Spectre Junior, delante centro de los centros, y Español. Aparte de eso, como decía, Leyendas del modo carrera: Emilio Maldonado, Conor White, Dylan Lee, Nacho Mercado y Billy Rogers. Podría haber puesto más, sí, pero yo creo que con cinco. Son así los cinco jugadores más representativos de, de esto, de jugadores generados que hemos tenido en anteriores modo carrera. Y por último tenemos a Hendrick y a la mal, Jugadores que no están en el juego y que los he creado yo manualmente. Eh, viendo vídeos de YouTube de cómo crear a estos jugadores. Yo creo que no ha quedado mal, ¿no? Yo creo que tiene un toque. creo que tiene un toque. A ver, perfecto no va a quedar, evidentemente. Eh, pero bueno, yo creo que tiene un toque Hendrick. Y, y la, min, la MIN creo que se parece menos. La MIN creo que se parece menos, pero bueno. Ahí están, creados uno en el Madrid y otro en el Barça. Algunos se preguntará, ¿ah, ¿vas a fichar jugadores de estos? No. No, ¿por qué? Porque son jugadores que están rotos. Vale, son jugadores que están rotos. De primera, os cuento. Todos estos jugadores tienen tres estadísticas. Eh, quitando a Hendrik y a la mía mal, eh. Todos estos jugadores tienen tres estadísticas en 85. Porque sí, porque me apeteció. ¿Vale? Son jugadores que están creados en una posición específica, con los atributos de esa posición de cuando creas un jugador normal. Pero tienen tres estadísticas en 85. Pero eso no es lo que hace que estos jugadores estén rotos. Lo que hace que estén rotos es que son jugadores creados con la edad mínima. Y que al ser creados, el juego les establece un potencial. Infinito. Eso sí, tiene un potencial infinito. Todos estos jugadores los ficho y tienen potencial para destacar. Entonces, son jugadores que están demasiado rotos, que van a progresar muy rápido. Y que yo no voy a utilizar. No voy a utilizar porque me parecería tener una ventaja que es que le quita todo el misterio a la serie. La serie es empezar de cero con el peor equipo y enfrentando a los equipos bastante mejores que el nuestro. Y el ir poco a poco desarrollando un equipo, ir mejorando. Acabaremos con una plantilla completamente diferente a la que tenemos ahora. Y llegaremos a tocar la cima y llegaremos a ganar a los mejores. Si yo empiezo a fichar a jugadores de estos que están absolutamente rotos... Pues yo en cuatro temporadas he ganado la Superliga. Ya os lo digo, porque es que estos en tres temporadas se plantan en 90. <laughs> Así que no tendría ningún sentido fichar jugadores de estos. Vamos a seguirlos. Los vamos a tener siempre aquí, en el centro de traspasos. Vamos a ir viendo por qué equipos fichan. Cómo van progresando todos ellos. Y veremos... Que probablemente van a acabar todos en los mejores equipos del mundo. Otra cosa es. Oye, llevamos. Va a acabar la primera temporada y vemos que hay uno que sigue siendo agente libre que no ha fichado por nadie. Cosa que me parecería muy rara porque, como digo, tienen potencial infinito. Ahí en ese caso, pues a lo mejor fichamos a alguno de ellos, pero simplemente para cederlo. ¿Vale? Lo fichamos, lo cedemos y ya le sacaremos rédito económico en algún momento. Pero no lo vamos a fichar a estos jugadores para utilizarlos para nosotros porque me parece que no. Otra cosa es eso, que el jugador esté abandonado por el juego, que no lo fiche ningún equipo. Oye, eso no tiene ningún sentido tampoco. Entonces, para que el jugador no se pierda, pues eh, lo ficharíamos nosotros, le buscaríamos una cesión, algo buscaríamos ahí para que el jugador eh, no esté estancado. Sinceramente, no sé si hay mucho más que contar. Esto es el estadio que, que he creado un poco. Equipaciones, eh, tenemos tres. Esta es la primera, siendo fiel a la equipación real que tenemos, equipo de los Piratas del Estrecho. Y sinceramente, pues no hay mucho más que comentar. ¿Cómo vamos a hacer el tema partidos? En el modo carrera de Madrid, que es la única serie activa que tengo este año, eh, hacemos en vista táctica partidos contra los mejores equipos de, de la liga, ¿vale? Los que compiten en competiciones europeas. Como aquí este caso no se da, como es una liga igualada, muchos equipos que tienen un nivel muy parecido, lo que vamos a hacer es. Estamos en un nivel muy bajo, ahora al inicio. En vista táctica es más fácil competir o ver cómo competimos que en la simulación rápida. Entonces, la idea, al menos para esta primera temporada, es. Hacer una primera vuelta completa en vista táctica. Vemos cómo competimos. Vemos cuáles son los mejores equipos. Y una vez se ha completado ya esa primera vuelta. Para la segunda vuelta nos enfrentaremos al top 8 de la competición en ese momento. Para siguientes temporadas ya no tendremos ese problema. Y ya directamente cogeremos a los mejores equipos de cada, de cada división de la clasificación de la temporada anterior. Pero como para esta primera temporada no tenemos ninguna referencia. Haremos eso. Y bueno yo creo que ya lo último antes de comenzar. Es mostrar un poquito los equipos, aunque ya los eh, mostré en el tráiler, eh, Pero vamos a hacer un repaso a esos equipos. Tenemos al AECA de Atenas. Estamos en la cuarta división, evidentemente. Y tenemos al AECA de Atenas, al Al Ain, Apoel, Boys Cardiff City, Copenhague, Este Agua de Bucarest, Bodo Glimt, Perenbaros, Helsinki, Ajduk Split, Independiente, Lech Poznan, Malmo, Mohun Bagan, Salzburgo, Sack Tardones, Samrock Rovers, Shandong Taisan, el Esparta de Praga, el Sydney. Ulsan Hyundai y el Vancouver Whitecaps. Yo no sé cuántos países hay representados aquí, pero la mayoría de los 35 países, casi todos están representados en esta. en esta última división. Nos vamos a la tercera división, donde tenemos al Mónaco, Ajax, Al Nasser, Brentford, Brighton, Celtic, Crystal Palace, Porto Feyenoord, Frankfurt, Fulham, Lille, Nottingham Forest, Olympique, Marsella, Niza, Philadelphia Union, Celta de Vigo, Lens, Anderlecht, Racing Club, eh, Sporting de Braga, Friburgo, Wolfsburgo. Y el eh, Wanderers. Esta es la tercera división de la Superliga. En la segunda división y acercándose a la cima, tenemos al Al-Ittihad, al, al Athletic Club, al Bergamo Calcio, que es el Atalanta, Boca Juniors, Chelsea, Fenerbahce, Fiorentina, Galatasaray, Girona, Juventus, Los Ángeles FC, Lazio, Manchester United, Melbourne, Victory, Nápoles, Newcastle United, PSV, RB Leipzig, Real Betis, Benfica, Sevilla, Sporting, Villarreal y el West Ham United. Estos equipos son los que pertenecen a la segunda división, los que más se pueden acercar a la élite y ahora sí la élite de esta superliga tenemos a la al Arsenal al Aston Villa Atlético de Madrid Bruce, Dortmund, Barcelona Bayern de de Moncchinto de Miami Inter de Milán Leverkusen Liverpool Manchester City Melbourne City Milán, Paris Saint Germain Real Madrid Real Sociedad River Plate Roma y Spurs estos son los equipos que pertenecen a la élite de esta superliga diréis eh, el hecho de poner un equipo de cada continente, cada división hace que haya equipos de un nivel muy inferior al resto. Es el caso en esta primera división del Inter de Miami o del Al Hilal o de River Plate o de Melbourne City, ya, ya más extremo incluso. Eh, sí, probablemente la tendencia de la Superliga va a ser que estos equipos desaparezcan de la primera división y acaben eh, llenándola. Otros equipos europeos. Esa es la tendencia que a priori debería seguir la Superliga. ¿Qué pasa? Que estos equipos al entrar en Premier League, en principio, van a tener más presupuesto. Y a medida que avancen las temporadas, ese presupuesto irá aumentando. Y más o menos debería ir equilibrándose y deberían poder competir con el resto de equipos en términos económicos. Esa es la teoría. Si nos fijamos en esta Premier League, en esta primera división, eh, digamos que hay claramente cuatro equipos menores. Al Hilal, que representa a Asia, Inter de Miami a Conmebol, a Sudamérica. Eh, perdón, a <laughs> CONCACAF, a Norteamérica. Eh, River Plate. Eso sí, a Conmebol, a Sudamérica. Y tenemos a el, eh, Melbourne City, que representa Oceanía. ¿Vale? Son claramente los cuatro equipos menores de esta, de esta liga. Clarísimo. Lo tenemos todos claro eso, ¿verdad? Bien. Pues son cuatro. Hay uno que se va a quedar. Ese equipo que se va a quedar, en principio, para la segunda temporada, ya va a tener un mejor presupuesto. Ya va a haber competido un año en Premier League. Eh, la primera división. Y en principio va a comenzar ese. Ese proceso de igualarse con el resto de equipos de la competición. Vamos a ver cómo acaba. ¿Vale? Yo creo que la tendencia va a ser que en primera división acaben todos europeos. Pero hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo porque de primeras para la segunda temporada habrá un equipo no europeo que esté ahí y ya si te mantienes una temporada pues oye, igual igual consigue mejorar su plantilla poco a poco y acaba compitiendo eh, y quedándose en esa división ya para el resto ¿no? veremos veremos qué ocurre pero como digo para mí en teoría yo creo que la tendencia va a ser que la primera o la segunda división sea prácticamente entera de equipos eh, europeos en la segunda división pasa un poco lo mismo hay varios equipos, Aliti Had, eh, Boca Juniors, mmm, Los Ángeles, el Melbourne Victory, van cuatro, y creo que son los cuatro que hay. Sí, efectivamente, son los cuatro no europeos, por esa representación de un equipo de cada continente. Son los cuatro eh, no europeos, pues en los cuatro, ¿cuántos van a defender? Descienden tres. Hay uno que se va a quedar aquí y que va a seguir compitiendo. Y luego habrá otros tres que caigan. O no, eh, Igual se mantiene alguno pero puede que haya otros tres que caigan es decir que como mínimo la próxima temporada aquí va a haber otros cuatro equipos no europeos hay que ver hay que ver cómo van compitiendo y si conseguimos para mí el objetivo de aquí es conseguir igualar un poco el fútbol de los diferentes continentes y que todos tengan las mismas opciones de, de competir y de participar en esta superliga mundial y sinceramente yo creo que no hay mucho más que comentar aquí está todo visto ya los planes de desarrollo ya los tengo ajustados el plan de entrenamiento Vamos a dejarlo en enfocado de rendimiento en este inicio Y ya luego iremos ajustando si enfocado de rendimiento Es equilibrado, no lo sé Y aquí podemos empezar ya Aquí ya podemos empezar a jugar en modo carrera ¿Qué pasa? Eh, no te olvides de revisar no sé qué informe, de, pff, Los típicos mensajes iniciales Esto, ni caso eh, Déjamelo en comentarios, pero La idea es Que no sea como la serie del Real Madrid Sino que se, eh, hagamos una serie en la que vayamos haciendo cortes eh, Que vayamos a Que nos centremos en lo importante, ¿vale? Que sea algo directo, ¿vale? ¡Tenemos el ordenador de pretemporada! Esto es en España, parece. <laughs> hay muchísimo equipo español, así que supongo que es en España. Villarreal B, Mirandés, Amoravieta, Cambridge United, que está en España, aunque no son equipo español, evidentemente. Eh, por ahí está el San Mirren, el Barton Albion en Portugal. <laughs> el Saint Johnstone en, en Escocia. Muy bien. Eh, bueno, esto es algo curioso, evidentemente. Si nos vamos al resto de ligas del mundo, pues hay equipos ingleses de divisiones inferiores repartidos por todas partes. Esto es así. Mensaje de nuestro capitán, Humes Begún, lateral izquierdo. Muy buenas, me gustaría darte la bienvenida al Piratas Estrecho de parte de todo el equipo. El nombre está así junto porque no cabía de otra forma, ¿vale? No vengáis a regañarme. Bueno, pues nos plantamos ya en el primer partido de la pretemporada. Tenemos al San Johnson, al Barton Albion y al Sam Mirren. Vale, no, no, no nos enfrentamos a ningún español, ¿eh? Había tres españoles, pues cero. Y el primer partido de Liga lo tenemos aquí el día 29 de julio. Vale. Además tenemos, ojo, la Carabao Cup la Copa de la Liga. Tenemos la eh, Copa de los equipos de tercera y cuarta división. Que se llama ahora la Bristol Street eh, Motors Trophy. Vale. Bueno, es una copa entre equipos de tercera y cuarta división eh, inglesa. Y aparte tenemos la, la FA Cup, que es la copa inglesa. ¿vale? Así que tenemos tres competiciones coperas, aquí lo veis. Para esta temporada: el Esparta de Praga, la FA Cup. Tenemos al Salzburgo como rival en la Carabao Cup. Y en la Bristol Street Motors Trophy, Lil y Alain en este grupo de tres en el que, si no me equivoco, pasan dos. No creo que vayamos a conseguir grandes cosas en las copas esta temporada, pero ahí las tenemos las tres. Oye, la de tercera y cuarta división es la más asequible, evidentemente. La intentaremos competir. Bueno, y sin más dilación, tenemos aquí el primer partido ya de la pretemporada. No he hecho ningún cambio respecto a este 11 que ahora mismo me parece el mejor que podemos hacer. Un 4, 2, 3, 1, con dos eh, medio centros. Eh, línea de tres, medio derecho, medio izquierdo, BCO. El delantero arriba. Ahora mismo esto es lo mejor que podemos armar. Mm, con esto, vamos a hacer en vista táctica la pretemporada. De chill, tranquilitos. Vemos un poquito el equipo. Y vamos al Leo. Jugamos en Mestalla este primer partido. Me gustaría ver la entrada. Mira, mira, mira. Con nuestro escudo ahí, con el barco, el barco pirata. El barco pirata. Ahí voy yo como entrenador. Sí, me he puesto con mi, con mi look actual. Ya me cambiaré cuando me crezca el pelo. <laughs> y aquí vamos, chicos. Copa Internacional. Piratas el estrecho eh, con entra el St. Johnston a, a, a ver qué. A ver qué muestran los jugadores. Ojo que esta contra puede ser buena, viene tres para uno. Viene Ramán y para abajo malo. Uy, 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 cómo se ha comido el centro el defensa, tú. Pero cómo no despejas ese balón. Bueno, pues bueno, nada, pues bueno, ha marcado por el St. Johnston Empezamos bien. Se acabó la primera parte. Nos vamos perdiendo el descanso. Eh, conclusión. Somos muy malos. Pero también lo tuvimos bastante malo. Así que creo que tenemos alguna oportunidad de marcar gol. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? A mí para Nova. Qué disparos malo. Venga, Nova. Coliver. Paró Richards. Se acabó el primer partido. Y hemos perdido. No pasa nada. Estamos en pretemporada. <laughs> y somos conscientes de que somos muy malos, somos el peor equipo del juego. ¿Vale? Esto es así. Lo que sí nos eh, puede servir en estos eh, partidos es el descubrir jugadores que tengan menos media, pero que sean más interesantes. Porque a lo mejor, es que ahora mismo, con lo malos que son todos, eh, si uno a lo mejor, por ejemplo, saca de un central que, que media dos metros casi, ¿no? Yo no sé cuánto mide este, este señor, pues metro 1,90, pues es más alto que nosotros, ¿no? 1,79 y 1,90. Es bastante más alto que, que el jugador por el que ha salido. Pues oye, a lo mejor ahora mismo, con lo malos que son los Dons, me renta más que juegue este que mide metro noventa. Que para los balones aéreos, eh, pues va a defender mejor. O a lo mejor hay uno que tiene un puntito más de velocidad y que nos interesa más. Pues eh, esas cositas son las que vamos a poder investigar, aunque de velocidad no, de velocidad ya te digo yo que no. <laughs> de velocidad ya te digo yo que no. Pero a lo mejor alguna característica física del jugador sí que nos puede interesar más ahora mismo que son todos muy malos. Aprovechando que me he saltado este cambio de posición Os digo que he mirado cuál es la posición óptima Para cada uno de nuestros jugadores eh, Hay muchos que ya están con un cambio de posición establecido Hay otros a los que les cambiará de posición De aquí a poco tiempo eh, Y bueno, pues este es uno de ellos eh, Veis que el cambio de posición no, no sirve para subirle la media Pero bueno, es un cambio de posición que vamos a aprovechar Para subirle filigranas, pierna mala Por si no lo sabéis, y es la primera serie mía que veis Me encanta subir rendimiento ofensivo y defensivo Perra mala y filigranas, tener todo eso a tope Y a partir de ahí, el jugador que entrena en la posición Que que sea la óptima para él. La de un de es el lateral izquierdo titular, es el capitán, pero lo he puesto el en el carrilero derecho y y acabará siendo lateral derecho porque si es que no es no es zurdo joder, no es zurdo y aunque juegue en el lateral izquierdo será lateral izquierdo pero con posición lateral derecho. Esto avanza rápidamente, nos metemos ya en el segundo partido de la pretemporada como veis el equipo bastante cansado, así que voy a cambiarlo rápido y lo vemos. Pues he tenido que cambiar el equipo al completo como veis. He tenido que meter uno de los dos delanteros en medio centro ofensivo porque tengo tres delante los centros. Y nada, tenemos partido contra el, um, el Barton Albion, si no me equivoco, es este rival. Segundo partido de la pretemporada. Eh, vamos a ver, un 11 completamente diferente. Jugadores nuevos. Igual hay alguno que destaque y me gusta. El central antes me ha gustado, que mide 1,90 90 Tío grande, corpulento, que nos puede ayudar. Vamos a ver si hay algún suplente más que, que sea interesante. Pues buena jugada del Barton Albion y nos comemos el primero. Vaya golazo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Que de repente parecemos buenos y todos. Shepsuk, delantero suplente. Eh, di diría que ucraniano, no lo sé. Acaba de marcar el, el gol del empate. Buen desmarque ahí eh, de ruptura. Y viene a lado ahí con pierna izquierda. Toma, El portero <laughs> Se ha tirado el portero para el otro lado, tío Bueno, me ha quedado otro gol aquí en El de Barton, pero vamos, que esto Yo no sé qué ha sido, eh, yo no sé qué ha sido este gol, eh Ojo, Niemi dentro del área, el disparo cruzado Uy, cuidado que va a ser la última Cuidado como entra Kauma Ah, gol Bueno, os como el tercero, la última de la primera parte Con el tiempo ya cumplido, por qué no decirlo Eh... Joder, la defensa es un desastre, eh el central este, el central izquierdo, Kirk, eh, es que no es central, <laughs> es que es medio centro defensivo. Claro, que eso, creo que eso tampoco está ayudando, han venido los tres goles por el eh, mismo lado. Eh, bueno, pues lo que puede, lo que puede, tío. Kirk, este con 48 de media, eh, pues no es central, es que es medio centro defensivo. Es que tiene 46 de eh, defensa. Eh, a lo que puede, chavalazo lo que puede, tío. Estos partidos son de calentamiento, ¿vale? Estamos calentando un poquito. Oye, nota positiva de la primera parte Sebsuk tiene gol Ha llegado y ha metido una Ojo esta entre Sebsuk y Hassan Tómalo Hassan El gol que mete, ahí está Oye, pues los dos delanteros Un gol para cada uno En este partido Bueno, 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 bueno. El disparo de Said. Ojo, pero... ¡Oh! Gol, gol, gol <laughs> ¿Cómo empieza esto tú? ¿Cómo empieza esto con este gol? Es completamente surrealista Eh... Era un partido amistoso eh, y, y aquí se lo no, no, no celebra nadie Es gol del portero en propia La volea Que le ha parado el portero como poder, Y luego se ha liado Para coger el balón Y se ha metido en propia El 3 a 3 Vamos a traer el tiempo de descuento Va a ser la última del partido La va a tener el Barton Para intentar llevarse la victoria Para intentar marcar El 4 a 3 Ese centro Va a buscar el segundo palo Lo vamos a ganar con facilidad Y esto se va a acabar Señoras y señores Con un empate a 3 ¿Quién iba a decirlo? No? Quiero iba a decirlo, habíamos hecho la primera parte, sobre todo a nivel defensivo, bastante mala. Pero oye, eh, ahí estamos, eh. El equipo ha demostrado carácter y ha conseguido igualar ese 3 a 1 que, que llevábamos al descanso. Muy positivo esto, eh. Pero, lo veo, lo considero muy positivo. Que hayamos conseguido eh, empatar el, el partido. Ha marcado un gol Sepsuk, ha marcado un gol Hassan, los dos delante de los suplentes. Eh, luego Albornoz, el, el extremo derecho, ha conseguido poner ese centro que ha rematado al otro extremo y que ha acabado con ese tiro al palo y luego el portón marcándolo en propia. Pero, oye, bien, muy bien, tío, muy bien. Estoy, estoy contento con este, con este segundo partido ¿eh? y eso que no hemos ganado. Pero oye, yo creo que la reacción del equipo a la segunda parte es eh, positiva. Me acabo de dar cuenta de que ni siquiera había mirado los objetivos. Bueno, con un club creado. El tema de los objetivos, eh, lo puedes poner manualmente. Y yo lo he puesto manualmente en Altas, en Desarrollo Juvenil, Difusión de la Marca, Finanzas y Éxito Nacional. Y en bajo en éxito continental, porque como he explicado al inicio, aquí lo principal es la Superliga. Eh, a nivel europeo, cuando lleguemos, no nos vamos a enfrentar a mejores equipos que los que tendremos en la propia liga. Y esto, pues no sé, vamos a ver los objetivos, que no los había visto. Eh, desarrollo juvenil, ficha, tres jugadores de la cantera asignados a la posición de defensa. Esto lo vamos a cumplir. En dos temporadas, ficha dos jugadores de la cantera para el primer equipo por la jugar en 10 partidos con partido no inicial suplente. Esto lo vamos a cumplir, sí o sí. Necesitamos tirar mucho de cantera para mejorar rápidamente el equipo. Eh, luego, ficha un jugador crucial del primer equipo asignado a la posición de defensa. Puede, que, puede con un, que con un jugador de la cantera ya lo considere jugador crucial, ¿eh? Depende de cuánto de bueno salga, pero puede que un jugador de cantera cumpla este requisito. 10 victorias en partidos en casa esta temporada. Esa ya me está pareciendo un poco más complicada. <laughs> un poco bastante. Termina eh, la temporada con 300.000 euros de fondo sin gastar. Ya vamos tarde. Va, va a haber que hacer alguna venta, puede ser en invierno. Eh, y en Liga. Aquí, importante. Éxito nacional. Eh, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. En Liga no acabes en puesto bajo de la Liga. Vale. FA Cup llega a octavos. Perdón. Somos el peor equipo del mundo. Y, y me está pidiendo llegar a octavos. Eh. Cuando me estoy enfrentando a 91 mejores equipos que nosotros. ¿Cuánta, ¿Cuántas rondas tengo que avanzar para llegar a octavos? ¿Cuatro? Cuatro o cinco, por lo menos. No, no, no esto, esto es una locura. ¿eh? Esto de llegar a octavos, no, ni de coña. Eh, a largo plazo, ascenso directo en cuatro temporadas. Lo veremos. Pues el segundo al tercer partido de la pretemporada. El equipo está más o menos bien. Pero voy a hacer una pequeña revisión. Bueno, pues no hay absolutamente nada que revisar. Porque los suplentes acaban de jugar y están muy cansados. Este es el 11, a priori el mejor 11 posible en este momento. Y oye, eh, objetivo para este tercer y último partido de la pretemporada. No voy a poner como objetivo ganar, porque no creo que la damos. Pero sí que Raman marque un gol. ha marcado los dos delanteros los suplentes? Pues eh, faltan delante delantero titular por marcar un golito. A ver si lo consigue. En este tercer y último partido de la pretemporada. ¿Eh? No sé cómo ha entrado ese tiro. Pero ha sido gol de Hassan. No sé si ha tocado la defensa. Ha estado así como medio flojo el tiro. Da igual. Objetivo del partido era que marcase eh, Hassan. No, Ramán, perdón. Ramán. Me lío ya con los nombres. Eh, el objetivo era que marcase Ramán. Vamos a ver, ¿ha tocado alguien? ¿Ha tocado la defensa? No, no, no. No ha tocado la defensa. Ha sido un tiro así un poco raro. El portero creo que podría haberlo parado. No lo ha hecho. Mejor para nosotros. No solo ha marcado, sino que por primera vez estamos ganando un partido. Se acabó la primera parte. Nos vamos al descanso con ese gol de Ramán. Con ventaja, por primera vez con ventaja. Vamos a ver si conseguimos mantenerlo hasta el final. De momento está siendo un partido tranquilo, no nos están llegando mucho. Bien. Ojo sube el portero ya del otro equipo, minuto 80 y ya va a ser el corner en contra. La saca Mills de cabeza y ojo que estamos... A apenas un par de minutos de conseguir nuestra primera victoria. Puede ser esta la última del partido, vamos a ver ese tiempo de descuentos, añado un minuto. Viene Yunga, viene Junga, área directa para el tiro. mal Al palo. Al palo nos libramos, al palo nos libramos, rama la saca de cabeza. Y esto se va a acabar con victoria por un gol a cero. Ahí está, tío. Ahí estamos. Ahí estamos. Yo pensaba que íbamos a tardar más en conseguir la primera victoria, pero mira. Antes se acaba la pretemporada. Último partidito. Ahí tenemos... Nuestra primera victoria. Ahora pasa una cosa, claro. Que, que es que el nivel de estos equipos es muy bajo. Eh, no es el nivel de los equipos que nos vamos a encontrar en la Superliga. Es verdad que en la cuarta división, quizá, ahí vimos el nivel más bien bajo. Eh, aunque habrá algunos bastante mejores que el nuestro. Pero. Pero este equipo es peor. Este equipo es peor. Seguro. Seguro. Eh, nos va a costar más ganar un partido en la Superliga de lo que nos ha costado en estos de pretemporada. Bueno, Ramón se lleva el MVP. Y como bien decía en el partido anterior, nota positiva: nuestros tres delanteros han hecho gol. Bien. Bien, oye. El delantero tiene que estar para eso. Y con esta formación, con el 4-2-3-1, el delantero va a ser el que casi siempre va a finalizar esas eh, acciones. Por mostraros un poco lo que decía del nivel del equipo, eh, mi equipo tiene media estrella. Vamos a ir viendo cuántos se acercan. ¿Vale? A ver si hay alguno que... Mira, estrella y media, el Helsinki. Parece que se acerca. El Mohun Bagan de la India parece que también con una estrella. Pero ya está, uno y medio el Sandrock Rovers. Y uno y medio el Sydney. ¿Qué hay? Mm, tres equipos que se nos acercan y son 24. <laughs> Y son 24. Hablemos de que está el Tardones, que, que juega a Champions, habitualmente. Eh, no va a ser tan fácil ganar un partido de la Superliga de, de lo que lo ha sido en la pretemporada. Vale, pasa una sobre estos jugadores y es que eh, son tan malos, que también tienen el atributo de resistencia bastante bajo. Ni siquiera con una semana de descanso, se recuperan a tope si los dejan enfocados a rendimiento. Así que nada, eh, desde el inicio de la temporada, pues eh, aplicamos el equilibrado, al menos para 11 titular. Luego para suplente supongo que lo podemos mantener en enfocado de rendimiento. Y ahí sí recuperarán bien. Y hasta aquí va a llegar el primer episodio. Un poquito de presentación de la serie. Partidos en la pretemporada. Y en el siguiente episodio empezaremos contra el Salzburgo en el primer partido oficial de la Superliga. Antes de acabar, me gustaría revisar... Oye, ¿qué ha pasado con los agentes libres? ¿Ha firmado alguien? Y podemos ir viendo por aquí que después de un mes... No ha firmado absolutamente nadie. Es verdad que no estamos en mercado, pero bueno. Entiendo que son jugadores apetecibles para firmar en cualquier momento. Esperaremos. Esperaremos. Entiendo que de aquí al mes de enero habrán firmado muchos y si no, durante el mes de enero firmarán los que queden libres todavía. Eh, tema presupuesto. Mira, parece que hemos ganado algo de presupuesto. Supongo que ha sido por el torneo de pretemporada. Eh, también, eh, instrucciones. Bueno, he ajustado un poco las que, las que suelo llevar siempre, ¿vale? Además, lo he enfocado a presión muy alta. Ya que eh, tenemos un equipo tan malo, nuestro mercado de jugadores es bastante amplio. ¿vale? No es el mercado del Real Madrid que eh, vas a mirar jugadores que tengan 90 de media o muy cerca. No, aquí tenemos muchísimos jugadores que, que mirar. Entonces, partiendo de esa base, pues hemos ajustado aquí para buscar eh, jugadores que se adecuen a, a nuestras tácticas, ¿no? Ya que estamos. Y por aquí eh, aparecen los primeros... Que podrían interesarnos. Mira, este por ejemplo está cedible. Este otro acaba contrato. Mira, pues, además tiene situaciones contractuales interesantes. Bueno, iremos ojeando alguno, ¿vale? Iremos ojeando alguno que otro. De momento sin poder fichar, como ya sabéis, hasta el mes de enero que habrá el mercado. Eh, pero bueno, podemos ir ojeando ya algún jugador. Y eso, pues, si hay alguno cedible, oye, pues igual podemos ir a por él. Aquí nos plantean otro cambio de posición. Este jugador sube 7 puntos de media. Se plantan 53. Ya con 53, casi que es interesante para subir al primer equipo. Eh, yo creo que vamos a dejarlo. No sé si. Vamos a esperar a, al primer informe del filial, ¿vale? Que ya el primero te actualiza los potenciales, ¿vale? Bueno, mensualmente te va actualizando los potenciales. Pues cuando haya transcurrido el primer mes y traiga el informe sobre el filial, que además vendrán jugadores nuevos, ojeados y tal, ahí ya empezaremos a tomar decisiones de, oye, pues es que igual hay alguno que subir. Es que ese SMCO con el cambio de posición se planta ya en 59 de media. Es que 59 de media es casi titular del equipo. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y lo iremos viendo, pues eso, en cuanto pase el primer mes, que está a punto, porque hemos acabado el día 29 de julio. En cuanto pase ese primer mes, eh, miraremos y diremos: oye, pues aquí hay un par de jugadores que tienen ya nivel primer equipo, que los vamos a subir y que ya iremos buscando ventas de los que vayamos ahorrando. Creo que hasta aquí eh, queda este primer episodio. Sí, hasta, aquí. hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado, espero que os guste la idea de la serie. Yo creo que va a ser espectacular. Para mí va para serie histórica. Le ¿Me estoy metiendo quizá mucho hype, no lo sé. Pero para mí esto va para serie histórica. Tenemos el peor equipo del juego. Y vamos a acabar siendo los mejores. Y ya está, y vamos a disfrutar muchísimo de ese proceso. Gracias por estar aquí. Podéis dejar un like. Eh, tenéis, no sé, mis redes abajo, mi canal de Discord. Por ahí podéis comentarme, lo que sea. Eh, Twitter, Instagram, Twitch. Incluso puede que suba contenido a TikTok de esta serie porque me apetece. ¿Por qué no? Chicos, espero que os haya gustado este primer episodio. Nos vemos en la próxima. Adiós.